El jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Sus lesiones parecen no querer dejarlo en paz y su edad le pasa factura. La estrella de 40 años estará alrededor de 7 meses lejos de las canchas tras someterse a una importante operación de rodilla. Sin embargo, el sueco ha decidido compartir un comunicado y contar cómo ha sido su calvario durante esta temporada, en la que no ha podido ni dormir. Luego de su intervención quirúrgica, el legendario delantero del equipo italiano ha confesado todo lo que padeció durante este último tiempo. «He jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. Solo he podido entrenar con el equipo 10 veces en los últimos 6 meses». Su desgarrador testimonio deja en claro que lo deportivo, mental y físico fueron los 3 puntos más afectados de Zlatan. «Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí durante 6 meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto en mi vida, dentro y fuera del campo», explicó el hombre del Milan. Por último, con su actitud positiva, con sus ganas de querer enfrentar cualquier batalla e incluso con el fuerte deseo de seguir haciendo girar la pelota, Ibrahimovic insistió: «Yo convierto algo imposible en algo posible. En mi mente solo tenía un objetivo, convertir a mis compañeros y al entrenador en campeones del Scudetto porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento cruzado anterior y otro trofeo», finalizó el delantero rosonero. En fin, se podría afirmar que ha sido durante este tiempo cuando Zlatan ha descubierto realmente lo que significa la palabra sufrir. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.